Quiero comunicarle que he sido relevado del secreto de confesión, Josefina. ¿Pero qué está queriendo decirme, padre Atilio? Usted no puede ni siquiera pensar en revelar ese secreto familiar que yo creía buen resguardo con el pobre Adolfo. La adopción de Lucio no es en sí lo importante. Lo grave de este secreto es que le está haciendo un terrible daño a alguien. Es por eso que yo lo voy a revelar. Como sea. Como sea, pero este no es el lugar para que hablemos el tema. Pero, Josefina... Por favor, padre. Por favor. Si ese secreto pudo ser guardado casi medio siglo, puede esperar unas horas más. Acompáñeme al despacho de Aldo porque allí vamos a tener más privacidad. Está bien, como usted disponga. ¿Qué hace Renzo Chamorro con Benigna? Doctor. Acaba de ser operado. Médicamente se hizo todo lo posible, pero todavía no puede salir de su estado comatoso grave. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede hacer ningún diagnóstico, aunque las predicciones que hice anoche en casa de Aldo sigan en pie. Está en un estado realmente grave y encuentro dificilísimo que pueda recuperarse de esto. ¿Me puede explicar mejor, doctor? Aunque el corazón de Aldo resistiera, las secuelas de un daño neurológico son graves, gravísimas. ¿Y no se puede hacer más nada por él? Muy poco. En realidad, la presencia de ustedes acá no aporta demasiado. Yo sé que esto es difícil y doloroso, pero para Aldo no es ningún beneficio y ustedes, en realidad, ocupan su tiempo. ¿Y entonces? Lo único que puedo decirles para tranquilidad de ustedes es que todo el equipo médico de la clínica estará pendiente y harán todos los esfuerzos como para sacarlo a flote. Morena, ¿cómo está? Mejor, mejor, mucho mejor, sí. Bueno, mándenle mis cariños y recuérdenle que tiene que cuidarse mucho. Ante cualquier duda, me llaman inmediatamente. No, por supuesto, doctor. Estamos todos pendientes de Morena. Bueno, ahora tengo que irme. Me están esperando otros pacientes. Por supuesto, mis saludos a la señora Josefina. Sí, está muy mal la pobre. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Estamos muy mal somos nosotros. No, al contrario, mamita. Si lo hubiéramos planificado, no nos podría haber salido mejor. Dale, vení, vamos. Tómalo. Abrí la boca. Mira, si esta es la idea que vos tenés del matrimonio y de la pareja, anda levantándote porque no solo estás ocupando mi cama, sino que también mi tiempo. ¿Cómo te quí? Mi tiempo no vale. Acá vos me dejaste plantado ahí esperándote abajo de la lluvia. ¿Qué? ¿Mi tiempo? ¿Qué te pensás que estoy acá? Me estoy muriendo acá. ¿Qué te pensás que estoy fingiendo? Yo no me extrañaría. Porque si haces el cieguito y el renguito para trabajar, no entiendo por qué no me puedes hacer el resfriado no, a mí. No, pará. Escuchá, vos con el laburo no te metas. ¿Qué laburo? El laburo es mi materia prima, lo que yo le brindo a la gente. ¿Cómo? Aparte vos fuiste la que me dejó plantado ahí, me dejó chifonito. Yo me fui por un asunto de fuerza mayor, querido, porque mi amiga me necesitaba. Además, no sabés lo que pasa en esa casa. ¿Qué? No solo estuve con Morena, que estaba mal, sino que también estuve en un intento de asesinato. Y vi a la asesina y vi al cuerpo ahí tirado con 3 balazos y sangre. ¿Eh? No fue el día más feliz de mi vida. ¡Achá! ¡Ay, para colmo me está llenando la casa de microbios! Lo único que me falta. ¿Pero por qué? Perdón. ¿Cuánto necesitas saber para curarte, más o menos? Y no, es una recaída esto. Yo una mal curada que tuve chiquito y es clónico, así lo tengo. Mira, no te hagas 6, 7 años, no más o menos. No te hagas gracioso, hablemos en serio. Es verdad. ¿Dónde está Yago? No me digas que está muerto y enterrado porque no es así, porque yo sé perfectamente que está vivo. ¿Dónde está? Aníbal, perdóname. Disculpame que llegue en este momento, sí, pero quería hablar con... ¿Está Yago? No. Mejor. Así podemos hablar vos y yo. ¿Pero qué pasó? Que se metí la pata, me fui de lengua.
Le conté a Laura que Yago me dio una carta para Morena. Pero ¿cómo es eso, Damita? Y sí, es que me presionaron. No tuve más razón que explicárselo, porque me presionó Laura, me presionó Morena, y se lo dije, se lo conté. ¿Y le confirmó que está vivo? Y de alguna manera sí. O sea, ahora a Yago no le queda mucho para mentir. ¿No te das cuenta que soy un charlatán? ¿Te das cuenta que yo soy el culpable, que tenía que haberme callado la boca? No tenía que haberme dicho nada. Es que no es culpa suya. ¿Sabes qué pasa? Que Yago estuvo muy imprudente últimamente. Aparte, no podemos vivir haciéndole el caldo gordo. Y si no se cuida él, ¿quién le va a cuidar? Así que estamos los tres. Mejor. Tenemos mucho que hablar. Acabo de ver a Renzo Chamorro con Melina. ¿Qué hacía con Melina? ¿Qué hacía? Lo vi entrando en el sanatorio de Aldo Sireño. ¿Qué estaban haciendo juntos? Me contestan porque me vi a lo de Sireño y le pregunto directamente a Melina. ¡No lo puedo creer! ¡Yaco! ¡No podemos contártelo! Solo te podemos decir que Renzo se presentó en casa de Sireño diciendo que era el hijo de Franco. O sea que estoy usurpando mi lugar. Y ustedes sabían. Porque además, ¿qué? ¿Sabés qué te van a hacer? No. ¡Añame! ¡No se le haces una mina! ¡No, Yaco! ¡No! Aníbal no tiene la culpa. La culpa es mía. Yo le pedí que no te lo contara. Sí, pero yo igual no te lo dije. ¿Sabes por qué, Dago? ¿Sabes por qué? Para que no haga una locura. ¿Entendés? Para protegerte un poco. ¿Entendés? Son mi amigo, hermano. Dago. Son mi amigo. Dago, razoná. A esta altura ya hay mucha gente empezando a creer que estás vivo. Ahora se van a enterar que estoy vivo. Ahora van a poder confirmar que estoy bien vivo. ¡Déjamelo, Quiroga! ¡Es mío! Me ayuda a pensar, porque yo lo toco y me concentro. ¿Vos qué me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo que Yamita le dio una carta de Yago a Morena? Sí. ¿Cómo sí? ¿De cuándo es la carta? No puede ser de ahora. Sí, es de ahora. ¿Pero cómo de ahora? Está muerto, ¿y si Yago? Morena... Tiene razón, y Yago está vivo. Celso, vos. ¿Vos sabés algo? La verdad. Yo no se lo digo a nadie. Si sabés algo, decímelo. Yamita está pirucho, ¿viste? No, para. Jurame entonces que no sabés nada. Jurame que no sabés nada. ¡Jurame! Juro que no sé. No, jurame bien. Te juro que no sé, te juro por vos. Laura, me está volviendo loco. Me está diciendo que Yamita, pero a Yamita le faltan todos los caramelos del frasco. ¿Vos le creés? Yo le creí. Y le creí a mi amiga. Vamos a pasar en limpio. Pues yo estoy con fiebre y me parece que... ¿Vos decís entonces que Yamita le dio una carta a Morena que Yago le mandó ahora? Sí. ¿Pero entonces quiere decir que Yago está vivo? ¿Va a necesitar algo más, señora? No. Gracias, Jazmín. Podés retirarte. Bueno. Muchas gracias. No, padre. Permiso, hasta luego. Hasta luego. ¿Estamos solos? Sí. Sí, Josefina. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Atilio? ¿Cuánto hace? Nos conocemos desde una época en que los seres humanos éramos en blanco y negro. Pero no vale la pena hacer la cuenta. Sí vale la pena. Porque nos va a dar una idea de los años de confianza y amistad que vamos a tirar por la borda. Si yo oculté la adopción de Lucio, fue para proteger a un chiquito desamparado que llegó a mis brazos, al que crié con todo el amor, sin hacer ninguna distinción con mis hijos de sangre. Sí, siempre admiré ese maravilloso acto de amor que usted tuvo con el pobre Lucio. Que en paz descanse. Pero ese secreto de adopción, Josefina, le está haciendo un daño terrible a una persona inocente. A Yago Valdés. ¡Está hablando del asesino del pobre Adolfo, padre! Estoy hablando del que posiblemente sea tu verdadero nieto, Josefina. El examen de ADN no demuestra nada porque Lucio era adoptado. Eso no es ninguna prueba. No, claro que no hay ninguna prueba, pero crea una terrible duda. Una duda que me ha carcomido durante todo este tiempo, que me ha llevado a hablarle al obispado para que me revelara del secreto de confesión. Josefina, si yo he venido a hablar de este tema con vos, es porque no quería hacer nada a tus espaldas. Yago Valdés es un asesino. Así lo confirmó un juez.
y pagó su crimen con su propia muerte. Nada tiene sentido ahora. Además, mi verdadero nieto, Fabio Sirenio, ya está en esta casa. ¿Pero qué está diciendo? Sí. Un ADN practicado con los restos de mi querido Franco confirmó que el que está aquí es el verdadero Fabio Sirenio. Padre, ¿por qué no se dedica a orar por la salud de mi hijo Aldo, que lo está necesitando? El tema de mi nieto es asunto terminado. Pero, amiga, sí me gusta verla con hambre. ¿Sabe qué? Así es el síntoma de una mujer embarazada. Y además, ¿quiere que le diga? Le volvieron los colores a la cara. Le juro. ¿En serio? Pero le juro. Está hasta más linda que antes. Se ve que es el embarazo. Está hecha una monada. Así que gracias. Agrándese todo lo que quiera. Está como para una banda de perfume. Luisita, bueno, un segundo. Sí. ¿Le podría decir a la enfermera que está abajo a Gloria? Que se vaya. Que ya no la necesitamos. Que no la necesito. Ahora le bótala. Cualquier cosa que necesite, me llame. Gracias. Wow. Ay, mi amor. Hola. Hola. Me alegro de verte así. Gracias, yo también. Y quiero empezar por ir a mi médico. ¿Es una buena idea? Sí, después quiero ir a comprarle cosas a mi bebé. Quiero comprarle todo a mi bebé. Quiero disfrutar mi embarazo. Y también quiero saber cómo está Aldo. Aldo, Melina está por volver y creo que ahí nos vamos a enterar. Ok, bueno. Pero más allá de eso, quiero que hagas un esfuerzo por quitarte de la cabeza todas estas cosas que están pasando, tantas desgracias juntas, no te va a acompañar bien, ¿cierto? Tienes que estar tranquila y disfrutar este momento, ¿no? A mí me hace mal estar como estamos. Y sé cuánto mal te hace a vos. No quiero discutir más. Quiero que pongamos toda la felicidad que hace falta. No hay nada que quiera más en esta vida que ver nacer a este hijo. Sea mío o no. Quiero verlo nacer.